Oh. Buenas noches, desde la red Unitel estamos listos para entregarles toda la información del día. Hoy en Telepaís. Transportistas no acatarán el paro cívico. Su máximo representante asegura que no formaron parte de ninguna convocatoria. Confirman que las clases serán normales en los colegios particulares. Ante el paro anunciado cívico, las autoridades aseguran que solo habrá tolerancia. La policía se acuartelará, estarán atentos ante cualquier bloqueo, garantizan la transitabilidad. Sigue la emergencia. Enviaron una patrulla de efectivos de la unidad de bomberos a Roboré para ayudar a controlar el siniestro. Investigan muerte. Hallaron el cuerpo de una mujer de 80 años sin vida en un atajo de agua. Detienen a dos peligrosos atracadores. Son acusados de robo agravado en domicilios. Velan a la víctima de accidente de cisterna. Claudia Siles, de 33 años, deja tres hijos en la orfandad. Alistan la entrada por la festividad de San Joaquín en Jaiwaico. Son cientos de bailarines que van a participar de la entrada. En instantes, esta y más información en Telepaís Central. Aguárdenos.